Oeste Nacional en esta 18ª Feria Internacional del Libro de Venezuela, ya hoy casi el último día de esta fiesta literaria que tiene como continente invitado a África. Estamos acá de fiesta, Paolita. Así y es. Mi compañera Oriana Chirinos. Así es. Estamos, bueno, celebrando y tenemos que darle la bienvenida a una invitada muy especial, de lujo, Beatriz Ayfil. Beatriz Ayfil. Ella es poeta y socióloga egresada de la Universidad Central de Venezuela y formó parte también de la Asociación Venezolana de Estudios del Caribe y fundadora del Centro de Saberes Africanos, una de las fundadoras. Bienvenida a este espacio de Alba Ciudad 96.3 FM y del canal Cultura Venezuela. ¿Qué le ha parecido la Filben? Bueno, muy buena, por supuesto. Sobre todo tomando en cuenta que está dedicada a África, a un continente que nos mueve y que nos invita a recobrar, a retomar esas raíces que tenemos perdidas ahí en el pasado, ¿no? Y a conectar con el África presente, pues, el África actual. Y además de que es una ocasión especial porque presentó este libro que tenemos aquí, que se llama Hashtag Venezuela Cero Racismo, guía rápida para enfrentar el racismo y la discriminación racial. Así es, Beatriz. Usted nos comentaba antes de entrar al aire, uh-huh, que esto es una guía exactamente para nosotras, nosotras que somos comunicadores y periodistas. Uh-huh. Cuéntenos un poquito exactamente de qué se trata este tema, este libro. Bueno, ese libro surge a consecuencia del llamado que nos hiciera el presidente Maduro en el año 2016 al Congreso de la Patria. En ese Congreso de la Patria, por primera vez, llamaron al sector afrodescendiente como tal para participar en la construcción de la revolución, pues en la construcción del socialismo del siglo XXI. Y Venezuela estaba enfrentando una situación bien tensa, donde se llamó incluso a constituyente en esos tiempos, ¿ves? Estaba en peligro la revolución. Entonces los afrodescendientes, los negros y negras venezolanos, asumimos que teníamos que participar directamente en la defensa de la patria. Entonces, dentro de ese Congreso de la Patria, sector afrodescendiente, formamos un equipo de comunicaciones y empezamos a revisar todas las dolencias, las fallas que tiene nuestro sistema comunicacional venezolano, ya sea en medios públicos o medios privados, ¿no? Sobre todo en lo que atañe a nosotras y nosotros, pues, o sea, sobre todo en lo relacionado con lo que sirve para promover la discriminación racial y el racismo. Entonces, en ese equipo de comunicaciones decidimos dar unas orientaciones a las periodistas y periodistas, a los comunicadores sociales y comunicadoras sociales, para evitar caer en expresiones racistas, en frases que movieran la discriminación racial, para promover el autorreconocimiento de nosotras y nosotros, las venezolanas y venezolanos, como producto de una mezcla inicial que fue la de pueblo aborigen, el pueblo español, europeo, y el pueblo africano y afrodescendiente. Era como un llamado y decidimos hacer un decálogo. Un decálogo que está contenido en ese libro para orientar a las periodistas y a las y los periodistas. Cuéntenos un poquito, yo creo que no es usted nada más la que está en la investigación de esto, porque entiendo que fue un llamado que hiciera nuestro presidente Nicolás Maduro en el año 2016, pero usted no creo que, bueno, sí. ¿Quiénes más están detrás de este? ¿Quiénes participaron sí, en el libro con usted? Mira, en el libro, en el decálogo
que aparece en este libro, que es el detonante de este libro, participó todo el equipo de comunicaciones, ¿ves? El equipo de comunicaciones estaba conformado, entre otras personas, por Nirva Camacho, que es del movimiento afrodescendiente, de mujeres afrodescendientes. Ella es del Cumbre de Mujeres Afrovenezolanas. Y ella tiene un libro que es producto de todos los talleres de autorreconocimiento que ella ha realizado, ¿no? Que hubo realizado en una época en el estado para entonces Vargas, hoy La Guaira, ¿no? Ese libro se llama, no recuerdo cómo se llama, pero es algo sobre el autorreconocimiento, sobre todo de nosotras las mujeres, okay, como afrodescendientes, cómo evitar ser víctimas del racismo, caer en el endorracismo, en no detestarnos nosotras mismas porque tenemos el cabello en la forma que lo tenemos, o porque tenemos la boca que tenemos, la nariz que tenemos, etcétera, etcétera, ¿no? Ella hizo un libro bien interesante sobre eso, que ojalá que en cualquier momento se actualice, porque hoy en día muchos grupos de mujeres, de muchachas sobre todo, están asumiendo esas luchas por el reconocimiento étnico-racial y están trabajando con todo lo que tiene que ver con estética, con estética afro, ¿okay? Para no compararnos con la estética que nos impone. Exacto. Y que nos hace sentirnos menos, ¿ves? Está también Casimira Monasterios, que hoy en día es diputada de la República y es parte del movimiento afrodescendiente. Está Reinaldo Bolívar, que es presidente, director, rector del Centro de Saberes Africanos. Está Modesto Ruiz, que también es del movimiento afrodescendiente y ahorita está como embajador en Etiopía. Está Norma Romero, que es presidenta de CONADECAFRO, del Consejo Nacional para el Desarrollo de las Comunidades Afrodescendientes. Está Antonio Machuca, primer actor venezolano y defensor de la negritud. Está Gabriel López, del movimiento afrodescendiente y afrojuvenil, ya no tan afrojuveniles. Él es del estado de Yaracuy y promueve el traslado de Miguel de Buría y Guiomar al Panteón Nacional. Está Argenis Delgado, que es del movimiento afro de Aragua. Está Nigel Machado, decimista de San Agustín, ¿no? Y, ¿usted viene de San Agustín? No. ¿Usted de dónde viene? Caracas. Pero parroquia, vivo en la parroquia de Santa Teresa. Ok, ajá, de Santa Teresa. Parroquia Santa Teresa de Caracas. Me crié en la parroquia del Valle de Caracas. Y un rato en Puerto Ordaz, estado Bolívar. Ok. Pero nací en Caracas. Caraqueña. Sí. Está Nelly Ramos, que es ex integrante del grupo Madera Original. Y así, entre otros, esos que nombré. Era un equipo bien interesante, nos reunimos muchas veces en diversos sitios para consumar lo que después fue el decálogo para comunicadores y comunicadoras, desde nuestra perspectiva, ¿no? Yo vi que el prólogo, ajá, es de Elena Salcedo. Elena Salcedo. ¿Qué le comentó Elena del libro cuando le llegó con la idea de, mira, tengo esta guía para los comunicadores, los periodistas? ¿Cuál fue la impresión de Elena cuando revisó el material que... Elena Salcedo es una periodista veterana, fue mi jefa en Radio Nacional de Venezuela. Excelente el periodo de Elena, porque es una periodista con todo, pues, veterana, forjada en las lides de la lucha que tienen que enfrentan los periodistas por hacer más digna la profesión, ¿no? A Elena le pareció maravillosa la idea, yo le mandé el contenido, le pareció excelente y bueno, escribió su introducción, que me honra con esa introducción, y estuvo en la presentación del libro aquí en la feria, con una participación bien vehemente, ¿no? Bien, como es ella, pues, bien cargada de emotividad y a la vez haciendo un exhorto a las periodistas
a los periodistas para asumir muchas de las cosas que están contenidas en este libro, que no es la panacea, que no es el libro, pero es una contribución a que ustedes, los periodistas de profesión y los que no son de profesión, es decir, las maestras, las madres, los padres, los recreadores, ¿ves? Toda esa gente que tiene que comunicar cosas, entienda que sus palabras, que sus frases, que sus expresiones, que su gestualidad influyen mucho, muchísimo, en la conformación de lo que es el inconsciente colectivo. Ese inconsciente colectivo venezolano tiene una enfermedad que es el racismo. Exacto. Y esta guía ayuda a curar esa enfermedad. Ok, pero ahora cuéntenos un poquito más aquí como comunicadoras, no nos vaya a dejar así en el desconocimiento, ¿qué herramientas le ofrece el libro a los comunicadores así más puntualmente para poder fortalecer y mejorar nuestro lenguaje para no caer en el racismo? Yo vi que tiene también un marco legal. Sí, en primer lugar, eso, las leyes que se han creado y que tienen contenido que previenen, porque la cuestión es prevenir la discriminación racial, ¿no? Está la Constitución, no está la Constitución completa, sino los artículos constitucionales que tienen que ver con la prevención de la discriminación racial. Por ejemplo, el artículo 21, que contempla la igualdad de las personas sin menoscabo de sus derechos, pues, o sea, que no incluir elementos racistas o de discriminación por credo, por condición económica, por nacionalidad, para tratar a las personas. Todos los seres humanos somos iguales, ¿no? Y somos ciudadanos y ciudadanas de esta república. Está la Ley Orgánica de Educación, que tiene algunos elementos que remiten específicamente a la afrodescendencia. Está la Ley de Responsabilidad Social en Radio, Televisión y Medios Electrónicos, que de paso no tiene mucho en relación al combate al racismo, ¿no? O sea, hace falta como una reforma ahí en ese sentido, porque hemos avanzado mucho, pues. Está la Ley sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, que ahora incluye la violencia multicausal. La violencia multicausal es la violencia donde se combinan diferentes tipos de violencia. En nuestro caso, en el caso que se refiere este libro, nos referimos a la violencia psicológica, a la violencia mediática, a la violencia informática también, que está incluida en la nueva Ley sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. Y en lo que respecta al racismo específicamente, o sea, que habla más bien de una interseccionalidad de factores que pueden afectar a una mujer, y en ese caso se toma como violencia. Está la Ley Constitucional contra el Odio por la Convivencia Pacífica y la Tolerancia. O sea, las leyes que tienen que ver directamente con el tema que estamos tratando aquí. También tenemos aquí la Ley Orgánica contra la Discriminación Racial, que es fundamental. La que se dio en 2011, la que proclamó el presidente Chávez en 2011 y la reforma que se hizo ahorita en el 2021. Están algunas construcciones, frases, expresiones y términos que se consideran racistas, que debemos borrar de nuestro lenguaje o que debemos modificar en nuestro lenguaje, ¿no? Y está finalmente el decálogo para los comunicadores y comunicadoras. Ok. Ahí están los puntos importante. Ahora ustedes tienen que preguntar, ¿y qué contiene el decálogo? No, yo más bien le quería preguntar sobre las frases
que están incluidas aquí que deberíamos eliminar? A ver si nos puede encontrar otra manera de decirlo. ¿Alguna en especial que usted considere no deberíamos pasar por desapercibidas? Todas las que están aquí. Okay. Mira, hay un glosario sobre términos que tienen que ver con el racismo y la discriminación racial. Por ejemplo, lo que es una acción afirmativa, lo que es una acción correctiva, lo que es afrodescendiente, lo que es negro-negra, lo que es afroepistemología, lo que es la diáspora africana, lo que es cimarrón-cimarrona, lo que es discriminación y lo que es específicamente discriminación racial, lo que es diversidad cultural, endorracismo, estereotipo, fenotipo. Palabras que los van a ayudar a ubicarse en el tema, ¿no? Y a estar atentos en lo que respecta a la discriminación racial. Lo que es negrofobia, lo que es prejuicio, por ejemplo, etcétera, racismo, todo está definido aquí. O sea, es como punto de partida para ubicarnos en el manejo del tema. Y el estar atento, sobre todo el estar atento. O sea, aquí no se quiere que ustedes sean expertos en discriminación racial, sino que cuiden el lenguaje, que cuiden la gestualidad, que limpien el lenguaje de frases racistas o que pueden tomarse como racistas o que tienen incidencia en la población que se sienta agredida o que se sienta violentada en su ser, ¿ves? Que uno las tiene naturalizadas, ¿ves? O sea, por ejemplo, si nosotros hablamos, por ejemplo, de hay que mejorar la raza, lo decimos así, lo decimos normalmente porque son siglos ya hablando de mejorar la raza. Entonces, hay una parte de la población venezolana que manifiestamente o no se siente agredida. ¿Eh? Se claro. siente agredida y eso son de esas agresiones pasivas, ¿sabes? Que la gente no dice me dolió, no le ponen la rodilla en el cuello como a George Floyd, ¿verdad? Sí. Pero va marcando a las personas, va afectando su personalidad. También se acostumbran a recibir ese tipo de trato. ¿Cómo? También se acostumbran a recibir ese tipo de frases y están normalizadas. Se acostumbran, aceptan el racismo. Lo normalizan. Sí, se naturaliza, se normaliza. Entonces, aquí aparece cómo descolonizar el lenguaje, una orientación acerca de cómo descolonizar el lenguaje. Aparecen ejemplos de frases que mientras vamos descolonizando el lenguaje, aparecen ejemplos de frases, por ejemplo, usar afro o negro, ¿no? ¿Cuándo usar afro, cuándo usar negro? No en todo nosotros podemos usar afrodescendiente, por ejemplo, porque hay ejemplos de noticias o de efemérides dichas por periodistas donde hablan de Mandela como presidente afrodescendiente. Okay. Y Mandela no es un presidente afrodescendiente porque nació en África. Claro. Afrodescendientes somos nosotros los de la diáspora, los que nacimos fuera de África, pero que descendemos de africanos, ¿ves? Entonces no podemos decir Mandela fue el primer presidente afrodescendiente de Sudáfrica. Chévere. Beatriz, ya para ir cerrando, porque bueno, el tiempo es sumamente corto. Ahí cerrando la boca. Sí, cuéntenos dónde podemos encontrar ese libro acá dentro de la Feria Internacional del Libro de Venezuela. Dentro de la feria y hasta mañana. ¿Y después? Ya, penúltimo día. No, dentro de la feria hasta mañana en el stand de las librerías del sur. Okay. Después, en las librerías del sur hay pocos ejemplares porque a nivel nacional. Ajá. Pero está también la edición virtual, la edición digital. Entonces se meten en la página del perro y la rana.com, el perro y la rana.com, creo que es, o .com.be. En la página del perro y la rana. Y allí van a encontrar todos los libros que desde el movimiento afrovenezolano
fueron publicadas por esta editorial. Okay. El perro y la rana.gov.be. ¿Viste? Ok. Ajá. Allí están esos libros. Esos y otros muchos libros más. Vale, muchísimas gracias, Beatriz. I feel. Ya con esta intervención, chicas, tenemos que irnos porque, bueno, tenemos que seguir con otras actividades. Entonces, ya por parte de esta servidora, Andy Vélez, se despide por este momento y no olviden ir a las stand de las librerías del sur y adquirir esta gran presentación. Nosotros como periodistas tenemos que comprometernos a ir por este libro. A ir cambiando. A estudiar. Sí, estudiar. Tenemos que estudiar mucho y qué bueno que la Filben sea un espacio para conocer y encontrar libros como este. Hashtag Venezuela Cero Racismo. Guía rápida para enfrentar el racismo y la discriminación racial. Especialmente para comunicadores y periodistas. Así que no se lo pierdan, lo pueden encontrar. Mi sobrina no aquí en la Filben. Ah, mira, la sobrina. Ah, la sobrina. Descubrimos aquí conexiones enterradas en el pasado. Pero así es, nunca olvidar el poder del lenguaje. Y bueno, nos vemos pronto aquí en la Feria Internacional del Libro de Venezuela, que está hasta mañana. Chao, chao, hasta la próxima.